¿Y hay un momento que justo cambia el sentido? No, no, es continuo, el cambio tiene que ser continuo. Pero le diré una cosa. ¿El punto de inflexión sí, cuándo es? Le diré una cosa. Está ejerciéndose el efecto Allais porque no se está desplazando. Hacia el otro lado. ¿Eh? Ahora mismo está, digamos que está, se ha quedado en estado... Está estático, porque el sol lo está sujetando. Está equilibrado a por ese momento. Sí, pónganse detrás si acaso y lo ve. Bueno, no, lo grabo yo directamente. No, pero tiene que estar enfrente, justo enfrente. Detrás de mí, si no, va a salir el cable, va a embolear. Vale, ¿puedo hacer? Sí. Exacto. Ya está, vamos a intentar quitar el reflejo de... Sería bueno poner el micrófono y que lo vaya contando, ya después vamos a utilizar. Sí, sí. Sí, pero vamos a grabar el momento, que era el momento de inflexión. No. Oh, no se mueve. Está inquieto. ¿Tiene la cámara? Está en sutil, pero de momento está ahí. Hombre, que no se mueve. Que no se está ahí. Ya llevamos, no solo en los momentos que llevamos, que teníamos un buen grado. Ahora se nota la atracción, ahora está equilibrada directamente. Eso es lo chulo. Está bien, está bien. Ahí el 150, entre 150 y 150. Está muy bien. El número y ahí, ¿no? Sí, a ver. Se está moviendo al 100%. Ha cambiado de ser la norma. No, es que a lo mejor está usted... Está oscilando un poco. No, no, pero... Bueno, póngalo, ¿puedo tener un movimiento? Yo creo que le puedo poner... Que sabe exactamente dónde puede poner el punto. Aquí. El espacio entero más allá. Ahí va a estar bailando un poco. No sé. Ahí está. Sí, está en peligro. Está bailando... Oye, me parece que está más estable, ¿no? Sí. Aún. Un pelín más, ¿no? Ahí está. ¿No? ¿Está bien? ¿La hemos visto bueno? No. No. Está bien, perfecto. Bien. Ahí está, ¿no? Está estático. Está estático. Ahora, esperamos, si en 10 minutos está ahí, está ejerciéndose el efecto Allais. Se ha quedado en un punto muerto. Esto está filmando, ¿verdad? Sí, sí. Vale, es ahora, aunque veo. Que no va ni para un lado ni para otro. Exacto. ¡Juan! ¿Podéis avisar a Juan Salcedo, por favor? Mira, ¿me haces un favor? Dile que baje, que vea lo que está pasando. Lo ha parado. Ahí está, ahí está quieto. Lo ha sostenido. Ahí está quieto y ya llevamos 6 minutos. No voy a cortar, espérate. No, es que eso sí, estamos consiguiendo lo que nadie ha conseguido, filmar el efecto Allais. Ah, pues nada, que es en la Universidad de Granada, en la Facultad de Física, se está consiguiendo detener la rotación natural del péndulo de Foucault por el efecto que produce la suma de la gravedad del Sol y de la Luna en el eclipse que está sucediendo en estos momentos. Sigue ahí estático, ¿verdad? Totalmente, se queda clavado ahí. ¡Guau! ¡Guau! El péndulo no se mueve. Ven. Ven acá. Asómate. Lleva 8 minutos marcando 153 grados y un poquito. Está parado. El eclipse está parando. Al péndulo de Foucault. Está estabilizado. Es el cable, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo lo para. Si para, no ha conseguido moverse de 153 grados y un cuarto, ¿no? No, está ahí. ¿Cuánto? ¿No toque? No toque nada. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, Juan?
Es la primera vez en la historia que se consigue ver, que es la primera vez en la historia que se consigue filmar cómo un eclipse de sol detiene al péndulo de Foucault. Lo estáis viendo. Vamos ya. Bien hecho por venir. Porque aquí estaban citados otras personas que no. No, déjelo. Eso tiene que quedar aquí hasta que eso empiece a moverse. Hasta que vuela. Claro, porque aquí está el señor profesor que va a tomar nota y va a decir tanto tiempo, tanto minuto, se queda quieto. ¿Cómo lo ve, Juan? ¿Sigue moviendo? ¿Sigue estático? Sí, no nos mueve la pantalla porque. Ah, bueno, la pantalla. ¿Dónde está el director? Aquí, el director. No, aquí, el director. El director. Vamos a ver. Esto es único, Juan. Esto no se ha filmado en la historia jamás, ¿eh? ¿Lo llamamos? Ya, lo vea, porque va a ver la película, pero mejor es verlo aquí. Te puedo certificar que es real, que nadie. ¿Dónde está? ¿La voy a llamar yo? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? 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 Está haciendo rotación, pero mucho más lenta. Está haciendo empezar la rotación. Ha pasado ya medio grado. No, está bien ese. Está pasando a medio grado. También es cierto que ahora el sol se está desplazando. Entonces, por eso es que tenemos que cronometrar el desplazamiento que tiene, si es el suyo o no. Y ahora eso nos lo va a decir este cablerizo, que es el que ha apuntado este péndulo. Lo tiene controladísimo. Bueno, no son estos señores, ¿eh? ¿Qué? Pues felicito porque. Estamos en nosotros, ¿no? Es que nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Esto hay una cantidad. No tengo que estar grabando esto, ¿no? Sí. Bueno, sobre esto hay una cantidad de literatura enorme que. Que informa de que jamás se ha podido filmar. Sí, ha habido intentos en algunos otro tipo de péndulo, como son los péndulos de torsión, que son realmente muelles, como si fuese un reloj. Me dice, pero es muy difícil de medir aquí. Esto es una línea. Sí, se está desplazando, pero porque se está desplazando el sol, relativamente con la Tierra, claro, eso, vamos, que no se esté desplazando el sol, sino que. Relativamente el sol está en otra posición. No obstante, cuando venga este cablerizo, tenemos que filmar otra cosa, porque yo lo voy a poner. Está a 130, es que el sol ahora está en 140, seguramente. Yo lo voy a poner ahora. Lo voy a fotografiar con su permiso, a ver dónde está el sol. Estamos. Yo voy a sacar aquí una foto, porque estoy grabando uno, yo voy a grabar. Y ahora voy arriba a la terraza y haré el descanso. ¿Te lo he cortado? No, bien. Está el cronometraje del desplazamiento en forma de presencia de la